todos, señoras y señores. Les saluda Enrique Bermúdez de la Serna. Lo bueno de este partido amistoso es que ambos equipos juegan con más libertad. No hay la presión de los tres puntos. Así es, Enrique, y llegan en buen momento ambos. Te saludo con mucho gusto. Esperamos un gran partido de fútbol. Hace sonar su ocarina. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Diego, excelente aplicación de la técnica. Amanda con comba. Buena pil. Pues esta es una mano. ¿Qué digo mano? Una manota. Irenio. Cuauhtémoc. Un pase para desbarat. Esta pudiera ser. Hay un momento de... ¡Gol! Eso es. El equipo de casa está dando muchos motivos para que le echen porras. Este señor vive, come y respira gol. Buen anticipo para ganar el balón en el medio terreno. Hernández Lash. Ugalde. Mala defensiva. La tiene Chamagol. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. Clever. La recogió y se fue con ella. Alcántara. Lucas. Muy lejos. Un poquitititito la mete. Le faltó solo un poco de dirección. Pues sin duda, Enrique, es un buen inicio. Vale la pena el esfuerzo. Servicio de Cuauhtémoc. Villa. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. Oportunidad para rematar. Alcántara. Forma de arriesgarla, perdió y se la roban. Piojo la juega. Pase de mucha calidad. Cuauhtémoc. Pero despeja bien. Hernández Lash. Diego. Alcántara. Se la llevó. ¿Y ahora qué? Ahí trata de ganarle al rival en el mano a mano. Puede venir el ataque después de robar el balón. La va a cruzar. Qué estupendo jugó para ganar al final. Piojo recibe bien. Excelente la anticipación de la defensa. Estamos sobre el final de la primera parte y el partido todavía no tiene un equilibrio. Manda la pelota hacia adelante en el campo. La mandaron al terreno enemigo. Están controlando de nuevo. Clever. Lucas. Diego. Los jugadores regresaron para parar eso. El 1-0 no refleja exactamente lo que pasó en la cancha, pero es
una oportunidad para el que va ganando. Pues está muy claro, Enrique, después de los primeros 45 minutos en los que ha sido un buen partido de fútbol, el equipo está controlando el partido, se sienten motivados y no deben salirse de eso, ser prácticos, jugar fácil al fútbol. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Pues en esta primera mitad hubo acciones interesantes, vamos a volver a vivirlas. El técnico espera que sus palabras durante el descanso del medio tiempo motiven a su conjunto para los últimos 45 minutos. Alcántara. Clever. La pelota se va por la raya, es saque de esquina. Un despeje que ahuyenta a los demonios del área. Realmente quería ese balón. La baja como con imán. Irenio. Villa. Muy bien jugado. Piojo la juega. Se ve. ¡Ah! ¡Hay oportunidad! Ugalde. Toca bonito, bonito, bonito. Llegado a la línea, bien jugado. Buen señalamiento del árbitro, es de banda. O pasa el balón, o pasa el jugador, pero nunca los dos juntos. Qué buen trabajo defensivo. Y está en medio de la acción. Pase lleno de veneno. Ahí recoge la pelota suelta. Clever. Ugalde. Lucas. Clever. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. ¡Tipo! Tan pronto se apoderaron del balón, se enfilaron al gol. Interesantísimo. El mejor ejemplo del juego vertical. Volaron por la cancha. Acaban de multiplicar su ventaja con ese gol. Estamos 2-0. Ahí la está ganando en media cancha. La tiene suya, suya, suya. Su radar verdaderamente está funcionando. Buena atajada. Buena atajada, pero debería haber anotado desde ahí. Piojo exhibe su técnica. Muy apretada, muy apretada, muy apretada. Y la jugada continúa. Parecía fuera de lugar. El gringo. Excelente disciplina táctica defensiva. Ahí se muestra. Se sale por la banda. Y este será un saque de manos. Buena defensiva de parte del hombre que está en el área. Jugó Sabadaba. En una escapada por la banda. Lance sensacional del guardavallas. Lo recuperaron. Buen pasecito para meterse. Ugalde. Tiene la pelota. Esto será una oportunidad. Hermosa jugada. El árbitro señala que tendremos 2 minutos más. Aguantando a los contrarios. Alcántara. Lo agarró, ahora bien. ¿Cuál de los compañeros están abiertos? Ahí está el silbatazo y han ganado este encuentro. La afición se ve sonriente después de una buena actuación. Un gol tempranero es muy estimulante. Ese fue el caso el día de hoy.